A continuación vamos a presentar el portal OIE de la rabia. La rabia es una enfermedad inscrita en el Código Sanitario de los Animales Terrestres y contemplada en la lista de enfermedades de la OIE como enfermedad que afecta a varias especies animales. Es de declaración obligatoria en los animales domésticos y desde el año 2012, con la última modificación de WAGIS, también es obligatoria la notificación de brotes en la fauna silvestre. La OIE cuenta con un portal específico destinado a la rabia, al que se accede a través de la ventana Sanidad Animal en el Mundo. En este portal específico podemos encontrar diferentes pestañas, una acerca de la rabia, los focos, la pericia técnica, la prevención y control y los eventos. Nos fijaremos especialmente el destinado acerca de la rabia. En él podemos encontrar información sobre la enfermedad, mostrándonos una ficha de la enfermedad en castellano, la ficha técnica en inglés, hechos clave, como son la situación de la enfermedad en la fauna silvestre, un portal específico hacia el documento Una Sola Salud, pero a su vez también podemos encontrar comunicados de prensa relativos con la rabia y un videoclip elaborado por la OIE sobre la rabia. En la pestaña Focos podemos estar actualizados sobre las últimas notificaciones de episodios de rabia. Como podemos comprobar, Grecia ha notificado un foco de rabia el 19 de octubre del 2012 e igualmente el 15 de octubre Nigeria notificó un foco de rabia. La importancia sanitaria de la rabia en el contexto mundial viene destacada por la colaboración de tres instituciones intergubernamentales: la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, quienes consensuaron la elaboración de un documento que denominaron Una Sola Salud, en la que destacan la necesidad de proteger la salud pública a través de la instauración de políticas comunes de prevención y control de patógenos en las poblaciones animales, ya que es fundamental tener presente la interrelación existente entre el hombre, el animal y el medio ambiente en su hábitat. La importancia sanitaria que dan a las enfermedades transfronterizas queda recogido fundamentalmente en estos tres temas que catalogan prioritarios: la rabia, como responsable de hasta 70.000 fallecimientos al año, los virus zoonóticos de la influenza, como responsables de ciertas gripes aviares, y la inminente resistencia a los antimicrobianos. En el año 2005, estas instituciones consensúan la creación de un programa global para el control progresivo de las enfermedades transfronterizas de los animales, fijando como objetivo prioritario mejorar el conocimiento nacional a través de la confección de sistemas para recolección de datos sobre la vigilancia epidemiológica de las enfermedades y sobre los factores relacionados que puedan afectar o amenazar a la salud animal. La vigilancia epidemiológica de la rabia en particular y de las enfermedades transfronterizas en general nos va a permitir, a través de los sistemas de alerta y respuesta temprana, determinar la importancia y evolución de una enfermedad en una determinada zona geográfica. La lista de la OIE sobre enfermedades de declaración obligatoria establece una jerarquía de las enfermedades en base a su importancia económica o sanitaria. Los programas de emergencia sanitaria permiten detectar la aparición de una nueva enfermedad o de una enfermedad exótica en cualquier región del mundo. Es imprescindible dentro del programa de vigilancia epidemiológica de la rabia y en general de cualquier enfermedad transfronteriza certificar la ausencia de una determinada enfermedad en una especie animal o región de cara a garantizar la seguridad del movimiento y del comercio internacional de animales y productos de origen animal. Hay que detectar lo más rápidamente posible cualquier cambio que acontezca en los factores determinantes asociados a la aparición de una enfermedad o en los mecanismos de transmisión. Y en todo momento es necesario evaluar las medidas de lucha y actuar de manera coordinada en las actuaciones que hay que llevar a cabo tanto a nivel nacional como mundial. Estas tres competencias se llevan a cabo por las redes de alerta sanitaria veterinaria. Se estableció un sistema mundial de alerta y respuesta temprana, cuyas siglas en inglés son GLEPS, fruto de la colaboración entre la FAO, la OIE y la OMS. En concreto, la OIE aporta el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria, que cuenta con la Base Mundial de Información Zoosanitaria, WAHIP. En esta base de datos WAHIP podemos elaborar
mapas de distribución geográfica de una determinada enfermedad para un determinado país, para una zona geográfica en concreto, y en ellas se nos indica la situación sanitaria de cada país en un determinado periodo de tiempo. Pero también podemos confeccionar mapas con los focos declarados de enfermedad. Esta información resulta valiosísima para los sistemas de vigilancia epidemiológica, que podrán así determinar la tendencia espacial de una enfermedad, los posibles movimientos de animales, las posibles áreas epidémicas o de riesgo, el origen del foco y la forma de difusión del brote, y finalmente las áreas que se van a ver afectadas por las medidas de lucha.